Bueno, estamos. ¿Cómo andan, gente? Nuevo inicio, ¿eh? Arrancamos acá en Twitch. Volvemos a Twitch. Tuvimos un breve paso. Tuvimos a préstamo, digamos. Y ahora vamos a intentar tener ficha completa. Así que bueno, acá andamos. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? Cuéntenme ahí los que andan por el chat. Arrancamos, sí, con un debut puerco. Se ve y se escucha de 10, pero mirá cómo me venden el Twitch, ¿eh? ¡Qué malditos! Mirá cómo me venden el Twitch. Bueno, arrancamos entonces. Vamos, noche para poner en terlipes a las chicas. Vamos a jugar al Waifu Uncover. Y si da el tiempo, si lo terminamos, hacemos el Waifu Discover. Y seguimos con las trolas, dale que va. Sí, bueno, comenzar juego normal. Comenzar juego normal, en modo historia, ¿no? En modo en línea, no. Botón. Bueno, a ver. Somos un ninja caballo, Cuidado. Oh, la primera visita de la noche, ¿eh? ¿Qué haces? Ah, no se ve la gata acá. Ahí. Acá, estamos con las visitas acá. Ahí. Baja la cola. Bueno, a ver, poder disparo, tiene una bomba. Bloqueado. Ah, tengo una nave sola para arrancar, ok. Listo. Bueno, entonces esto es básicamente matar a los bichitos, agarrar los cristales que nos dan, y mientras más cristales que agarremos, le vamos sacando la ropa a las chicas, porque supuestamente la ropa está infectada y las tenemos que ayudar. Esa es la trama. Dice, maestro caballo, el mundo está siendo invadido. Los extraterrestres están infectando la ropa de alguna de las chicas más bonitas para convertirlas en extrañas calientes, pero feas. ¿Qué? Tienes que viajar por el mundo para defender a las chicas de la horda de extraterrestres tontos. Por suerte los tenemos localizados. Comienza con cualquiera de estas dos. Adelante, destruye sus ropas infectadas y sálvalas. Tenemos a Tania, la... no sé si es hippie o militar, creo que es hippie. Y a Leonie, la gótica. Fase más difícil, esta es más fácil. Vamos a agarrar por lo más fácil. ¡Ah, es soldado! Ahí abajo dice, qué boludo. Es una soldado de primera línea, pero está bajo ataque y sus armas no le están ayudando. Necesitas ayudarla. No. Salva más waifus para desbloquear el modo Uncensored. ¡Ah, cuidado, eh! ¡Ojo! Eso es buen motivador. Bueno, vamos. Tengo dos bombitas ahí, por lo que se ve arriba a la izquierda. Ah. Ahí, esos cositos agarran. Agarro un power up. Así vamos pasando a la primera parte. Ahí se como que le sacás la gorra por lo que marca, ¿no? Le vamos haciendo el striptease. Como... no sé si dieron cuenta que los que tienen los ojos saltones son un culo. Es un culo volador, literal, ¿eh? No el cerebro, el otro, es un culo. Es un extraterrestre que es un culo con cara. Bien, en objetín. Oh, yo he puesto uno. Bueno, va pelando. Ganándole a los culos con cara a las 10 y media de la noche. ¡Oh! ¿Qué hace esa bala ahí? Picarones. Ahí le tenemos que sacar el misil del ojete, ¿eh?
arqueada. Oh, pero no, está el jefe. Calavera y empalmes. La cara de meme, mirá, son las caras de los memes. Se va, se fue. Se fue. Captura. Mi nave es un pito. Es verdad, no me había dado cuenta de eso. Es verdad, es verdad. Es verdad. Bueno, pasamos. Ha salvado a Tania. Gracias, señor. Nos mantuvimos unidos. Nuestra defensa fue perfecta. Deberíamos jugar juegos de sigilo juntos. Podríamos jugar en esos arbustos. Es una degenerada. Rokuro... Esta es tipo la del Overwatch, ponele. Le gusta jugar videojuegos famosos de disparos. Todas las referencias. Sus armas no son reales. Cita tus armas. O a Erika, de Finlandia. Futbolista profesional. Juega en el equipo local. Es la máxima anotadora. Su pelota es tóxica ahora. Voy a ayudarla. Vamos a ayudar a Rokuro. Miliki degenerada. Vamos con otra degenerada más que le gustan agarrar las armas. Le gusta agarrar el rifle. Ahí está. Fue como una previa, porque lo único que nos daba era plata. O sea. ¡Vamos! Arrancó la peladinia. Muy falopa los enemigos. Ahí peló. Hicieron caput las tetas. Señor, es el boss, ¿Cómo no estamos? Sí, señor. ¿Cómo está, Jonah? ¿Todo bien? Y estamos jugando desde la Switch, Sí, sí, sí. Bien familiar. Los extraterrestres degenerados.
escalar y echando la verga con la madera. Power ups, eh. No saca nada de mí. Se llama desastre terrestre. Desastrerrestre se llama el extraterrestre. Oh. Ahí, se fue en pija, censurado. Bien, bien, bien. Ah, no me dio para sacar la captura bien. Bueno. Buen arranque, Vamos a vestirnos juntos. Te ayudaré con el disfraz. Paliné le gusta animar a su equipo local de béisbol. Y a Jessica, la vaquera. Es lechera, mira, Jessica trabaja de lechera. ¿La lechera o la animadora? De Tailandia, esta tiene manija seguro, así que vamos a ir para acá. Ay, la puta madre, este juego. Dejé a la lechera porque esta es de Tailandia, capaz que viene con sorpresa, ¿eh? Y no defrauda. Vean, Mani y bueno, nada más. Bueno, y ahora arranca la pantalla. Mirá, son las. Los derechos de autor se fueron a la mierda. Son las cabezas del de Mars Attack. Picante el nivel, Bien. Me recuperé vida de paso. Vienen de atrás. De atrás. En los cara de culo. Pero me cago. Eso. Aparecen de cualquier lado. Está gozadísima la mina, miren detrás. Está en éxtasis.
Mierda, ¿qué fue eso? Bien. Vamos. El cerebrito marcianoide. Buen nombre. Ah, joder. Muy poco, duran demasiado los jefes, creo. ¿Cuánta vida vas a tener? Corre. Así me si tiene esta cantidad y te va cambiando de forma, pero ni siquiera te cambia de forma. Se fue. Uncensored. Mirá, modo uncensored disponible. Vámonos. ¿Qué onda, Emi? ¿Todo bien? Bueno, estuvo bien la tailandesa, ¿eh? Altas gomardas. Me gustó. Sí. Bueno. Oh, eres tan amable. Dame un B, dame un I, dame un G. Big. Quiero ser agradecida, ¿cómo te puedo animar? Bueno, Hanako, pase o Leoni, la del comienzo. Universitaria, estudio para ser enfermera en Japón. Le gusta jugar con Rokuro, que fue el anterior que salvamos. A las maquinitas y visitar eventos friki manga. Esta traducción barguera. ¿Lo estás retransmitiendo? Tenemos a la gótica. Toca en una banda de rock, pero realmente disfruta escuchar música denpa. ¿Qué mierda es eso? Su teléfono ya está infectado. No era la ropa. Sálvala pronto. Bueno, vamos a coger. Tiene alas, boludo. Hay que desplumarle la argolla, vamos. A ver, primero el bonus. Los power up y tutti. Tiki-tiki. Agarrar un jugador de disparo ahí. Mucho, muy importante.
ventanita. Y una bomba, agarré una bomba, se ve. Volvieron las caras con culo, No, los culos con cara, me entendí. Las caras con culo. Son culos con cara. Hablan por el lupite, boludo, Qué maravilla te. Arrancó potente la cosa, Tremenda subre, Hanako. Vamos a ver. Vamos ahí. Voladitos. Hostia. Están poseídos esos culos, Están malos. Eso. Está haciendo cosplay de enfermera esta. Pedazo degenerado. ¡Ah! Ese fue rapidísimo. ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Carajo! ¡Vámonos! ¡Bueno, bien, jefe! ¡Vamos! ¿Qué onda? Era una Hereford. ¡Es un sorete vampiro! O sea, hubo un Drácula que se le ocurrió, en vez de morder un cuello, se le ocurrió morder un pedazo de mierda y salió esto. Ok. Es el sorete vampiro. Mierda.
pasó? Llevo la pantalla de caca, todo guasqueado ahí. Era maravilla. ¡Vamos! ¡Mierda guarra! La mandamos a la casa, mierda guarra. ¿Cómo anda, chicos? ¿Todo bien? ¿Dónde está el aristoputa? Nada más, después viene, otro día. No, no vamos a descontrolarlo así el primer día. Muchas gracias, me cuidaste bien. Parece que tu alargada nave está dañada. Por favor, déjame pasar un paño y frotar bien tu cuerpo herido. ¿Qué? Bueno, volvieron Erika y la lechera. ¿Vamos a la lechera? Es más difícil, pero vamos a darle a la lechera. Ah, esta gente es una maravilla. Vamos, Jessica. Es la gomarra de la ley. No vas a hacer lechera con eso. Festival de lácteos. Esto. Con Aproli, Claldi, Parmalat, La Serenísima, Sancor. Lácteos del Sur. Barranca Láctea de Mar del Plata. ¿Qué es esta mierda? Ah, pérdida de postre. Chupame la verga. Agarré el antibonus. Rey. Ah, son los soretitos bendecidos voladores. ¿Qué onda? Vienen de atrás. Cuidado que vienen de atrás, como la hermana de García, le vienen de atrás. Cerebros con los culos parlantes. Eso. Pase ahí. Los power up rojo y negro son negativos, no hay que agarrarlos. ¡Oh! Hay que no chocarse. ¡Eh! ¡De América! ¡Fuck yeah! Vamos, digo, la Coca-Cola, la bandera, Papa Chip, todo, Donald Trump. Oh, el Fantasmagoria me pegó ahí. Ah, no pude agarrar eso. Mucho tu hermana. ¡Oh! Se le descontroló la chere ahí. Bien, poder de disparo, buenísimo. ¡Oh! ¡Los chisitos! ¡Los chisitos en la cotorra! ¡La calavera cachonda! ¡Qué buen juego! ¡La concha de todo! ¡Hala! Es esa taclea que te tira la calavera. ¡Opa! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hala! ¡Cuidado, eh! ¡Ole!
lechera está toda bien fiestada. Che, lechicitos, todo eso. Control, Yo acá los tiro con la calavera cachonda. ¡Uy! Cuidado. Está ahí, ¿eh? Era más fácil que el anterior, te digo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Nuevo sabor del cheto desbloqueado, pescado. ¡Qué buen juego, boludo! Encima está de picnic. ¿Qué hace de picnic en teta? El descontrol. ¡Hija! ¿Alguna vez ha ordeñado una vaca? Puedo mostrarte cómo hacerlo. No puedo apurar mucho. ¡Quiero leche! ¡Qué buen juego! ¡No puedo más! ¡Claro! ¡Entérate, Last of Us! ¡No la puta que te parió, bro! ¡Quiero leche! Bueno, vamos con él. Estamos postergando a la gótica y a la futbolista. A la gótica la estoy postergando desde la primera pantalla. ¡Vamos acá! Leoni, ¿qué tal? ¡Qué hijo de puta! ¡Last of Us! ¡Vamos ahí! ¡Qué buen juego! ¡La concha de todo! ¡Ah! ¿Qué es esta mierda? Bueno, arrancamos. Las Evil Kitties ahí. No, este juego se cagan todos los derechos de autor de todo. Es una maravilla. Una bomba extra agarré. Va a pelar la botia, Vámonos. Disparo, buenísimo. Eso. El conejito, ¿qué haces, conejito? Estás tapando toda la diversión ahí. Los conejiguarros. Estoy intrigado por saber qué nombre verguero tiene el jefe de esta pantalla, ¿eh? Prepárate para la lucha, a ver quién viene. El conejito Chichi. Está un hambre. La concha de todo. Ojo con el conejito Chichi, Está malo como el sol. Me caí al palo, Chichi. Qué bien.
Las nalgóticas. Las nalgóticas llegaron. Sacamos una poronga nave nueva. Qué bien. Y nos queda la futbolista, me parece. Y a ver qué sigue después. A ver, hey tío, eres la caña. ¿Vendrás a uno de mis conciertos? Puedo darte un concierto privado. ¿Te gustará mi estilo? Te toca la flauta dulce esta. Bueno, ahora vamos con Erika, la goleadora. Se la mandan a guardar de cualquier lado esta. Vamos ahí con Erika. Mucho power up, hice más guita que otra cosa, me parece. Bueno, lo que yo vi. Viene la otra. Bolola. Cambio de remera, hicimos cambio de remera, post partido. Atrás. Ah, lo dije, ¿eh? Eso ahí, el cambio de short tuvo también todo. Fue un partidazo. Ahí está. Estaba jugando con los muchachos de Mar de Fondo. En la cancha de Basania. Es enfermo. Voló el pasto a la mierda. Todo, ¿qué pasó en el partido? Había pasto, así que la cancha de Basani no era. Van en el Francini. La pelota ahí. Bien, agarro un poder de disparo. Se pinchó la pelota. A ver quién viene. ¡Bolas! No me toques la pelota. Dice este coso en los hijos de puta. ¡Ah! ¡Oh! Pará, que tanto te ibas a tirar. Pero me puse enfrente. El bolas. Bueno, le pinchamos las bolas. Maravilla. La delantera de Ries. Está genial. Bueno, ¿y ahora? ¿Vendrá un jefe? A ver, ha salvado a casi todas. Ojo, sigue. Casi todas las waifus. Juega el modo arcade para desbloquear a todas las waifus. Vamos allá, ya mismo. Bueno, terminamos un modo de juego. El historia. Ahora tenemos que terminar el arcade. Ahí, arcade. Modo dedo. ¿Cómo es? Tiki tiki.
Bueno, quiero puntuaciones en línea. Dame media, toma un poco. Dame fuerte, balas poderosas, pocos extras. Vamos con esto. Bueno, seguimos, ¿eh? Ah, para. Acá, esto es. Podemos sacar el modo on-censor. Semi-censurado. Esto censurado y semi-censurado. Ahora se pone más puerca la cosa, ahora sí. Vamos ahí, a ver qué tal el modo semi-censurado. Ah, y arrancamos con los power-up vergueros. Está bueno, ¿eh? Se me hace que este modo va a ser más difícil, creo. Disparo. Hago la nave lenta, un tiro solo, una verga todo. Disparo múltiple. Velocidad extra. Vamos metiéndole disparo múltiple a poco. Me hace que es una vida sola que tenés, ¿eh? Tipo, esto así morca, la perdés la vida y ya, casa pete. Vamos a tener que tener cuidado. Vamos a llevar las bombas también, no gastarlas por gusto. De disparo, la cadencia de tiro. Ah, y ese es donde sale. La concha, me llevo puesto dos ya. Por fuerza, bien. ¡Ah! Bueno, me van a tirar del canal, ya está. Qué bien. Qué bien. Jugó PC. Guido PC la vino. Sí, señor. Qué buen juego. ¿Te lo podré subir a YouTube? ¿Eh? Ah, Rocuro que tiene. Rocuro tiene, es el deportivo Gominola. Modo visión clara si los destruye a todos. Cuidado. Le veo las tetas en Full HD. ¿Cómo funciona? Recuperamos la vida perdida en la anterior, por cierto. Como saca captura al puerco. Un recuerdo del stream. Solo por eso. ¡Ah!
Se distraen. Disparo múltiple de nuevo, bien. Tiro como loco ahora. Vamos. Cuatro bombas. Caros. Ay. Buen juego este. Esto sí que es un juego E. Para toda la fría este, ¿eh? Es totalmente familiar, señores. Vamos con la lechera. La lechera, no puede fallar. A esta le salen por la pantalla, me parece, ¿eh? Ya la estoy viendo venir. Dice todo, me parece, Hay waifus nuevas, quiero ver cuando me aparece alguna de las waifus nuevas.
¡Oh! Una salchicha, es la nave salchicha. La acabamos de desbloquear, Dentro de los juegos terminados y el baúl no está. Nunca existió y nunca va a existir. ¿Qué baúl? Es más, no sé de qué están hablando. Ah, que no le pasamos nunca. Fefo estaba preguntando. Ustedes son tremendos. Fefo estaba preguntando por el stream. Y ninguno fue capaz de pasar del canal por el grupo. Pero no sirve. Para nada. Para nada. ¿Qué? Ahí, listo. Hanako Leoni. Vamos con Hanako. Bien. Quiere leche, las lecheras. Creo que después de que hagamos todas las que ya vimos, aparecen las nuevas, digo yo. Se me ocurre. Gominola, Hanako, vamos.
hermana, boludo. Eso es. La mierda guarra. Te estoy jugando mal acá. Arriba de la mitad, cuidado, eh. Cuidado. Bien. Me la jugué, ¿eh? La pasé mal en esta. Con el jefe. La pasé mal con el jefe. Bien, recuperamos la vida. Era la que no quería frotar el cuerpo. Ojo, no, vamos a la futbolista de nuevo. Vamos. Ah, perdí poder. Te parió ahí. Ah, perdí. Jugaron los pati. La pared de pecho.
la pelota, se viene el jefe. El bolas. El bolas. Ah, viene con ayudante en esta. No eran 2x1 antes. Nos cagó el bolas. Y el amigo del bolas también voló. ¡Vamos! Gracias, ahora podemos hacer deportes sudorosos. Te dejaré marcar un gol. Las barras. Leoni ahora. Pase 6 de 8. O sea, 6-7. Y la, hay una 8 que es una wife vuestra, entonces. Una siete. Son los conejitos cachondos de nuevo. Bueno, ahí se llama. Ahí, el chichi. Ahora vienen con asistentes los jefes. El asistente tiene el del primer nivel. Ah. Listo, fallecieron los dos. Bueno, después de esta, fase 7 de 8. O sea que después de esta viene otra secreta. Ahí viene la waifu extra. Vamos ahí.
¡No! ¡Se me escapó uno! ¡No! ¡El último se me escapó! ¡Qué bronca! ¡Qué mala liga! Los enemigos son unos glóbulos falopa. Están como haciendo fuerza para cagar, no sé qué les pasa. La otra toda excitada en el fondo. Bueno, vamos. Acá no jugó Pesela. No sé por qué. Bueno, a ver qué onda la waifu secreta. Mizun. ¡Ah! La de la portada del juego. Le flipa jugar videojuegos de disparo de arcade, como este. Su gamepad está muy infectado. Tienes arte Pesela. Estudiante de FAP. ¡Qué grande! ¡Ese estudiante de FAB! Que fue de ser FAB o Fuerzas Aéreas Paraguayas, no piensan mal. Thank you.
Bueno, arranca. Se arrancaron cagándome a tiro. Se traba de tanto enemigo ahí en pantalla. Tanta porquería volando en pantalla. Bueno, yo estoy mis uno. Los rosquetes, salió el juego de duraznito. Volamos el joystick, todo. Controlador manipulador. Con el sorete vampiro. El sorete guarro. Ahí, falleció, se convirtió en control de Atari. Vamos, el Icarúa. Esto es mejor que el Icarúa. Ha salvado a todas las waifus. Ahora ya las puedes visitar a todas. Has sido invitado, campeón. Bueno, terminamos. Muy bueno. Después esto se termina el Super Cyber, la chota. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el 2? ¿O muy repetitivo? ¿O metemos otra cosa? Y el 2 lo podríamos dejar para otra ocasión, capaz. Es así, en Twitch es más corto. Es la nueva regla. Buen stream de morrayas a un euro. Lo querían, lo tienen.
¿Qué vas a tener de juegos rancios? Yo qué sé, tengo que ver. El River City Cars lo podríamos hacer en otra ocasión, que tenemos que conseguir seguirlo ese. Está bueno, es baratito este. El Art Atlantis está bueno. Este lo voy a hacer en otra ocasión. El Galgan, bien guarro. Le vamos a meter a hacer el modo historia. Pero no hoy. Podríamos meter unas carreritas de waifus, ¿no? Creo que no era muy largo. Ser 2x1. Podríamos meter este, ¿eh? Lleno de juegos de Neo Geo. Hay que comprarse una Neo Geo. Sí, señor. Ah, no lo tenía descargado. Mientras lo dejamos ahí descargándose. Dice, dale, papá. Se está yendo a comprar una Saturn, todo excitado. Jugamos un Mahjong. Este está pasando, ¿no? Quiero Blaster, tengo muchas cosas que quiero hacer. Beat 'em up, Last Beat in Ainsel. ¿Qué quieren? Beat 'em up, peleas, plataformas, ¿qué quieren? Este lo hice hace pila. Fua, tengo, mirá, otro Tactics para arrancar acá, el Mercenaries Wings. El maldita Castilla. Sí, el maldita Castilla es verguero. Ese para dedicarle un stream entero. Virtua Racing. El Pocket Golf. Ahí estaba. Pocket Mini Golf. Ah, lo tengo que bajar también. Oh, se bajó el otro, ¿eh? No sé si se bajó este. Ah, no. Actualizando. Oh, jugamos un Ganso Skydrift. Salen carreritas. Este es de la misma gente que hizo Mario Kart Double Dash de GameCube. Ahora le van a ver similitudes en el manejo. Salvando las distancias, ¿no? Pero es de la misma gente. El Shantae está a pasarlo también en algún momento. Nunca seguí el de Game Boy Color, lo dejé tirado como un campeón. Ya lo va a pasar. Ahí ya se actualiza. Este, vamos a jugar esto, vamos a jugar una carrerita. Y hacemos 2x1. Listo, quedó. Y el Waifu 2 lo hacemos en otro stream. Así no, pues si no es muy repetitivo. Pues se termina haciendo larguito de tanto tiro. Campaign. La historia no nos podría importar más una garompa en este juego, ¿eh? Un jueguito de carreras con las minitas de la saga de Tojo, de los jueguitos de disparos de minitas, que tienen 8 millones de juegos de los 90. Nunca me metí a pleno con eso. Tiene un lore bastante grande esa saga. Muy japo.
tutorial, evidentemente. Van una arriba de la otra. Atentos a eso, ¿eh? Y las podés cambiar. Drifteás con el dedo. El Mario Kart Double Dash de la feria. Ah, cambian. Y va una arriba de la otra, pero me muero. Calor que hace la concha de la lora, por cierto. La música está buena, eso sí. Pues le va llenando la barrita con 100 poderes. No cambien el personaje en la curva, ¿eh? Es mala idea. Buah. Tiene online esto, supuestamente. Sí, sí. Pero no lo juega ni el Cristo. Lo creo que lo tengo yo solo, ¿no? En Saturn tiene un par de juegos, creo. Los de Toho, sí, creo que sí. Bueno, y así arranca el modo historia. Vas con una bruja parada, una brujita parada de arriba de la otra. Wait, you're riding on top of her? Ahora sí, corremos contra gente. Ah, esto es falopa, falopa. ¿No lo conocían este? Ahora es un versus. La música sí está muy buena, ¿eh? Eso es a destacar. Juego regular, pero la música es muy buena. ¿Dónde salió? Última vuelta, no cagarse. Ya no cagarse. Bien, a tu casa.
Top Gear. En marzo tenemos el Top Gear Collection. Ese lo tenemos que comprar todos, ¿eh? Tenemos que meter esos Top Gear online. Yo me lo voy a comprar de cabeza. La Villa Humana. Encima son cualquiera los diálogos, no tiene sentido. Muy falopa, no tiene nada sentido la historia. Ahora jugamos con esta. Me va para el costado porque tengo drift, por cierto. Alcanzaron más. El show. Ah, recién vi el mapita. Qué boludo. Show, buena ventaja. Scarlett David Mayne. Ahora somos tres. Castillo Bowser sería este.
Una ventaja le lleva. Las otras dos van pegadas. Están pasando mutuamente. ¿Qué pasó? Ah, usar un coso para detener el tiempo. La reflashé. ¿Qué la dejó pasar? Se conectó fulano a jugar, mirá algo, al porco. ¿Es Waifus Double Dash? ¡Sí! Es que este juego son los... Los programadores son los mismos que hicieron el Double Dash. Buen ojo, Jonah. Muy buen ojo. Son los mismos. Sí, en serio, son los mismos programadores. Yo me enteré cuando estaba buscando cosas de este juego, porque me dio curiosidad, porque lo veía muy parecido en la jugabilidad al Double Dash. Y vi eso, y era así tal cual. Me gusta esta pantalla, el bosque de bambú. ¿Qué te perdés? Puercos haciendo juegos con waifu y 9 marioles. Y porque los echaron. Ahora tienen los del Mario Kart 8. Los del Double Dash le dijeron: tómate la gaga, loco.
¡Oh! La cagué. Está bueno este diseño, esta parte, ¿eh? Los diseños están lindos, están bien diseñadas las pistas. Los gráficos son una cosa regular. Es un Play 2 2.5. Pero los diseños están buenos. ¡No! ¡Mirá vos! ¡Al lado de la meta, hija de puta! Sí, lo de ir montado con Mario es muy falopa. Y sí, obvio, quiero retry. Estamos acá para eso. Las cartitas de poder como el Kingdom Hearts. Memoria de G. Ah, verdad, sí. Ese fue el único Kingdom Hearts que jugué. La música es muy buena. Es muy buena, sí. A mí me gusta. Bueno, vamos. Partí al lado de la meta la anterior, ¿eh? No tengo rewind. Ah, mierda. Es que en sí la saga esta de estos juegos de Toho se caracteriza por tener muy buena música, con temas cantados y todo. Tiene una banda sonora muy muy buena a lo largo de todos los juegos. Me había olvidado de mencionar eso.
Ahí le saqué una ventajita a los dos de atrás. ¿El otro juego se acabó? Sí, se terminó. El otro sí se terminó. Ahora somos cuatro, ¿eh? Ah, esa parte es un SIDA. Claro, ¿para dónde tengo que ir? No se entiende nada. El cuarto player, no sé si se dieron cuenta, que quedó trancado ahí, sin poder avanzar, quedó recontra trancada la CPU. Hay que hacer, por reírme casi me tranco yo. Por poder especial. Lo gasté el pie. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda fue ese poder? Estamos muy pegados al ojete, están ahí. Bueno, ganamos.
Sí, sí, la CPU que... Mirá el tiempo que demoró cada uno. 3 minutos y medio. Y la cuarta CPU le marcó como que terminó casi 7 minutos. O sea, recontra trancado. Somos 5 ahora, ¿eh? Y ahora juego con estas. Está re falopa la pista, miren el mapa. Con niebla encima, la concha de tu hermana. ¡Ay, me tranqué! Oh, sí, es muy, muy bueno, la verdad. Era circuito, circuito no, era de una punta a la otra, tipo la montaña de Wario. No era con vueltas. Está todo bueno. Embers of Blazing Hell. Somos ahora. Ahora sí, cartón lleno. Creo que el juego era hasta 6 corredores. Las 6 parejas de corredores. ¡Ay! Mirá qué mal arranque. Alcanzar. Esta dobla más que la otra. Mancha tu hermana, boludo.
Hice la misma de nuevo, que gil. ¿Qué me pegó? ¡Nah! ¡Chupa verga! Ahora sí que estoy último. Ahí a la última vuelta, a ver si hay esperanza. La remontada épica. No. Terminé saliendo segundo. Arrancé a ver Attack on Titan, vi los primeros 4 capítulos. Pero vos no habías visto ya esa serie, Joaco. Carla vio toda esa. Yo pensé que sí. Ah. Yo la tengo que ver también. Yo solo me leí el manga que me regalaste, el primero. O sea, sé cómo arranca, pero no, sí, me gustaría verlo. ¿Qué la está viendo, Crunchyroll o... o Trucho TV? Pantalla difícil esta. Amigo. A pegar, perdón. No, 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 no.
¡Vamos! En Crunchyroll, ahí va. Ah, la de Tsubasa, la nueva, ¿verdad? Ahora somos 7. Oye, el máximo que es 8. La re. Tengo último tranqui, Los carteles con la autopropaganda del juego. Puta que te parió. ¡Oh! ¿Qué fue eso? Pero la puta madre, están pegando. Vamos a ver en el pelotón, Dale, conchuda. ¿Cómo hace? Ahí te... Qué verga que soy. Sí, pierdo. Quería darle un restart, pero... ¡Boludo! ¡Qué feo que estoy jugando! No, estoy jugando muy mal. ¡Último, boludo! Abrazo, Jonah, que descanses. ¡Último! ¡Qué peta!
Ah. Flor especial, conchuda. Como aparece en pantalla, para mí el máximo 7. Mari Circuit. ¿Qué es esto? ¿Qué, terminé? Bueno, se terminó. A ver si hay algo más para sacar. Che, me encanta esta música. Fijando a ver si hay algo más después. No, terminas el modo campaña, a ver. Creo que sigue después de esto, ¿eh? No, creo que sigue, estoy bien, estoy fijándome en internet. Sigue, tenés que volver a poner el modo campaña y sigue. Más, hay más. Parece que tengo que jugar de nuevo. Sí. Sigue la historia. Por algún motivo te encajan los créditos ahí y la historia sigue. Raro. Así que tenemos unas carreritas más. Ahora en duelo mano a mano con esto.
Le di a la pared con la... Soy un gil. Mierda, hacen. Un poquito más este juego. Que te hace jugar las mismas pantallas en otro orden, ¿no? No sé si en el mismo. De pedos. ¿Dónde salió? Me pasé. Qué gil.
¡No! ¡Mirá vos! ¡Qué verga! ¡Qué verre! Ahora. Tampetón. ¿La jugué? De la librería. Creo que sí. No, esta no la jugué. Claro, es como al lado de la historia, como que jugás con la mala ahora. Y les tenés que ganar a todos de nuevo. Como te ganaron la vez anterior, ahora tenés que ganar a todos. Ah, no se entiende. Moraca esto, ¿eh? Muy mareadora esta pantalla.
Ahí la cae. Victoria. Al final la terminé dominando esta. Sigamos. De punta a punta la gané esta. Estas son nuevas. Y el stage también es nuevo.
este nivel, diseño. Jodido. Ah, sí, jodido, en serio. A otro lado, enfermo. Le saqué ventaja. Todos. Todas. Oh, wow, gané. Ventaja, estamos en la última. Thank you.
sí, 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 llegué. Oh, la gané, vamos. Ah, qué gil. Esa que buena acá. Creo que queda una carrera más. Creo, ¿eh? Sí, esta es la última. Bueno, vamos a ver si termina. No, quedan dos. Esta y otra. Falopa el diseño de esto.
las alturas, ¿cómo estás vos? ¿Gané? De asco, gané. Mira eso. Entramos al mismo tiempo. Entramos al mismo exacto tiempo. Miren eso. Y la otra entró 0,140 atrás. No, increíble. Esta sí es la última. No, me caí antes del final, no la puedes creer. Mirá, llegué segundo, qué verga. Vamos de nuevo, la última, vamos que la última.
No sé qué hace el tentáculo. Si ahora me tranco ahí. Dale. Sí, gané. Bueno, lo terminé. Juego terminado. 2x1. Volvimos a Twitch con 2x1. Bueno, mientras disfrutamos los créditos, me voy a anotar los juegos terminados. Sí, señor. Bueno, volvimos con un 2x1, ¿eh? No se pueden quejar. ¿Cómo se llama este juego? Genshou Skydrift. Ahí va. Y el otro era el Waifu Uncover. Doblete de Switch. Bueno, terminados dos más, ¿eh? Vamos 4 en enero, ¿eh? Viene bien el mes, ¿eh? No vamos ni a la mitad del mes, 4 terminados, buen número, arrancamos bien en la línea, ¿eh? 2 de Play 5. Todo Switch, todo ido. Vamos, 26 de Switch. Random, ¿eh? Pero me doy cuenta que nunca hice el Pokémon Let's Go Pikachu acá. Tranquilamente lo podría arrancar, ¿eh? En un momento. Lo voy a hacer este año. No sé cuándo, pero lo voy a hacer este año. Sí, nada. Bueno, gente, me voy. Gracias a todos los que se pasaron hoy por acá. Y nos estaremos viendo, espero que mañana. Pero vamos a seguir por acá. Así que espérenme ahí que no sé cómo cerrar el stream. A ver cómo mierda era esto. Tantos años haciendo stream en Facebook me arruinó. Bueno. Lo paro directo de la OBS, así que nada, chicos. Nos vemos. Chau.